amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. Y bueno amigos, como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a ver una anécdota muy interesante del Tuca Ferretti con nuestros amigos de eSports al momento de que los escanearon. No solamente eso, sino que ya tenemos la lista completa de los jugadores que escanearon. Y por último, ya sabemos cuándo fue que los escanearon. Así es amigos, es un video muy muy interesante, muy completo de Tigres. Y bueno, cabe destacar que todo esto es gracias a mi amigo Iván Tigre, amigos, jugador profesional de FIFA 21 que de hecho pues pertenece a Tigres Sports. Él fue el que me pasó esta información. De hecho, en pantalla les estoy mostrando una foto de cuando se tomaron la foto oficial todo el equipo de Tigres, varonil, femenil y el equipo de Sports. Y bueno, pues ahí anda el buen Tigre al ladito de el Bómboro Gignac. Pero bueno, vamos a arrancar con la información del Tuca Ferretti. ¡Cállese, carajo! Todo comenzó la semana pasada cuando en mi cuenta de Twitter puse que la semana pasada, cuando dijeron que iban a salirse nuevos rostros, puse que muy probablemente ya se venía el rostro del Tuca Ferretti con ese update. Entonces mi buen amigo Tigre me mandó mensaje directo y me dice: bro, ¿qué crees? El Tuca Ferretti no va a venir en FIFA 21, no va a venir licenciado. Eso no me lo esperaba. Ya le dije que por qué. Me dijo que cuando los estaban escaneando a los jugadores, le dijeron al Tuca que pasara a que también lo escanearan a él, su rostro, y se negó de plano, dijo: yo no quiero que me escaneen. Así que el buen Tuca, amigos, el buen Tuca, pues no lo escanearon. Así es, amigos, no sorprende la verdad que el Tuca se negara a algo así. El Tuca que estamos viendo en pantalla es de un mod para PC, donde pues así es como más o menos luciría. Aunque chicos, no se preocupen, cabe la posibilidad que si bien al Tuca, bueno, el Tuca no quiso que le escanearan su rostro, cabe la posibilidad de que eSports le meta un custom. ¿Qué es un custom? Pues es alguien, bueno, es un rostro que crean desde cero, desde, me imagino que desde una computadora, en base a una fotografía de los jugadores. O sea, no es necesario que metan todos los equipos para escanearlo 360 grados. Obviamente no es la misma calidad, pero en este FIFA pues han metido varios custom como el de Raúl Jiménez y se ven bastante bien, se ven bastante decentes. Ahora vamos con la siguiente información que de hecho pues igual nos la dio Iván. Me comenta que a los jugadores de Tigres los escanearon en noviembre, amigos. Así que los jugadores que van a venir escaneados eran los que estaban en el primer equipo de Tigres, en el plantel, en noviembre del año pasado. De hecho, me dio como referencia que los escanearon después de que hicieron la presentación de las medias oficiales de Tigres, donde les mandaron sus valoraciones y Nahuel las presentó. Yo de hecho no le había puesto atención a ese video, creo que ni lo había visto hasta apenas el día de hoy. Pero antes de seguir hablando de este video, quiero que veamos la lista de jugadores que estaban en ese momento cuando escanearon el plantel. Vámonos a... no, perdón, no fue en noviembre, fue en octubre, amigos. Creo que les había dicho que en noviembre los escanearon, no, fue en octubre. Me dijo que el video de las medias lo grabaron a finales de septiembre. Y a principios de octubre fue cuando los escanearon a los jugadores. Así que vamos a ver quiénes estaban en el plantel de Tigres y quiénes faltan porque saquen sus rostros. Pues bueno, Nahuel Guzmán, Mesa, Ayala ya están, Salcedo, Dueñas también ya están. Pizarro ya está en PC, pero llegará después, bueno, llegará esta semana en consolas. Carioca, Aquino sí, Fernández, Quiñones también, Gignac también, el otro Quiñones también. Estaba Edu Vargas, López también estaba, Fulgencio también estaba, Torres Nilo también, ya están estos rostros. Diego Reyes, el portero Ortega, Venegas tercero, Sierra ya están escaneados. Cardona es uno de los jugadores que falta, que lo escanearon, estaba en ese momento, estaba a préstamo por parte de Club Atlas, pero ahorita creo que está en Mazatlán o Tijuana, no recuerdo bien dónde anda Cardona, pero es uno de los jugadores que falta que metan. El Chaca Rodríguez, Sánchez Purata, Mota, que desgraciadamente ya no está en FIFA, pero sí en Ultimate Team y ahí pueden encontrar su rostro. Y por último, el portero Galindo.
Como pueden ver, prácticamente ya están todos los rostros, a excepción de Cardona, es el único que falta que metan en los nuevos rostros que están metiendo de Tigres en teoría, aunque vuelvo a repetir, algunos ya están en algunos otros clubes, como es el caso de Eduardo III, ya no está Vargas, no está tampoco Mota y bueno, Cardona pues tampoco ya está en el club Tigres. Pero bueno, ya que vimos la lista completa, vamos con la última información que tiene que ver con este video que subieron de los ratings. Porque, bueno chicos, sí, ya después de ver este video, pude notar que en efecto los looks que traen en ese video todos los jugadores son los que al final terminaron metiendo en los escáneres. Entonces sí, todo concuerda. Efectivamente, en este momento fue cuando los escanearon. Como podemos ver aquí a este jugador, se ve que despuesito se cortó un poquito más el pelo y por eso se le ve más corto a comparación de la foto cuando lo, bueno, del video de cuando les mostraron sus valoraciones, sus ratings. Aquí podemos ver también a Fulgencio, exactamente todos traen los mismos looks, los mismos cortes. Edu Vargas también, que bueno, de momento pues únicamente puedes tener a este jugador si restableces las plantillas o en FIFA Ultimate Team. Por último, pues volver a hablar de Cardona, chicos. Me entró una pequeña duda con relación a este jugador. Puede que sí lo metan, que sí lo hayan escaneado, pero no sé por qué la cabeza me está dando vueltas de que tal vez al ser un jugador de préstamo, en ese momento le dijeron, ¿sabes qué, bro? Tú, a ti no te vamos a escanear. A lo mejor solamente es una teoría tonta. Pero, no sé, se me hace muy raro que no lo hayan metido todavía a este Cardona. Si ya metieron, por ejemplo, otros jugadores como Torres Nilo y Eduardo III y demás. Muy, muy raro. Así que, pues con esto nos despedimos, amigos. Tuca, ¿por qué no quisiste salir en FIFA 21? Todos te queríamos tener en nuestros equipos de FIFA Ultimate Team. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. Perdón, ya no voy a decir nada. ¡Cállese, carajo!